I'm Noel. And my name's Liam. I'm the singer and he's a guitarist songwriter. I'm a guitarist songwriter. Been together about, got together in about 1991. Done a few gigs, farting about for a bit around Manchester. Nothing was happening. Just rehearsing, getting our sound. We went one day, right, you up for it, old Beam? Yes, I'm mad for it, let's go and have the world. Vuelve Oasis, una de las bandas de rock más famosas de toda la historia. Los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron el regreso luego de 15 años de separación. El grupo británico se disolvió en 2009 por las recurrentes peleas entre los hermanos Gallagher. Esta confrontación entre Noel, el mayor, y Liam, el menor, es casi mitológica. Existen un montón de versiones sobre episodios muy violentos que fueron marcando una relación conflictiva a través de los años. Yeah, the bedroom, and I pissed. He bought this new sound system, and I'd been out drinking like about 15, and I'd maybe a little too many sherries, and I'd come in, and I'd had a spliff as well, and my fucking room was spinning. I've got up out of the bed, I've got my hat down the fucking wall. Where's the fucking light switch? Right. And I couldn't find the light switch, and I thought, oh fuck it, I'm just gonna have to go, man. So I just whipped it out, pissed all over his fucking new sound system, and all you could hear, and he's gone like that. What the fuck are you doing? I was like, I was just having a fucking piss, innit? He's like, my fucking new fucking stereo. I was like, no, it's all right, it'll fucking dry, won't it? Oh, my God. And that was it. I think he holds a grudge from that. That was a long time ago. La relación entre Liam y Noel Gallagher siempre estuvo marcada por enfrentamientos, muchos de los cuales se hicieron públicos. Uno de los primeros escándalos públicos ocurrió en 1994, después de un concierto desastroso en el que Liam le lanzó a Noel una pandereta por la cabeza. Un año después de aquel bochorno, Oasis grabó su segundo álbum, What's the Story, Morning Glory, que llegaría a vender 22 millones de copias en todo el mundo y se convertiría en uno de los discos más importantes de la historia del Britpop. Quienes participaron de la grabación del disco cuentan que la tensión entre los hermanos Gallagher se intensificó en esa época. Una tarde, Liam llegó a la sesión de grabación acompañado de desconocidos borrachos. Noel no lo toleró y no tuvo mejor idea que pegarle a su hermano con un bate de cricket. Años más tarde, ese bate se subastaría por una suma millonaria. En 1996, durante la filmación del MTV Unplugged, Liam llegó tarde al show, lo que desencadenó otro bochorno público con su hermano. Durante los 2000, Oasis se consolidó como grupo, alcanzó el pedestal de la música británica, ese sitio al que antes habían llegado bandas como The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Radiohead o Pink Floyd. Pero los hermanos Gallagher se seguían llevando mal. El desencadenante final ocurrió en 2009, cuando la banda estaba a punto de ofrecer un concierto en París. No existe plus. Il ne jouera pas ce soir et annule le reste de la tournée européenne. Et Noël vous expliquera la bagarre et la fin de son histoire avec Liam. Después del recital, Noel Gallagher publicó en la web del grupo. Con algo de pesar y de alivio, anuncio que renuncio a Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más. Lo curioso es que la actitud infantil de los hermanos Gallagher no afectó en nada el amor de los fans de Oasis. La separación de la banda tampoco. Sus seguidores los siguieron amando, yéndolos a ver a sus shows solistas y, sobre todo, pidiéndoles que se vuelvan a juntar. Los Gallagher hacían oídos sordos al pedido de su gente. Cuando la prensa les preguntaba por el otro, no disimulaban sus enojos y seguían lanzándose dardos mediáticos. Maybe disagree, but I always thought you were the unreasonable one and he was the reasonable one. That's how it was presented to us. Yeah. And maybe there's some truth in that, I don't know. Yeah, well, I think we're both unreasonable and we're both... What was the other one? Reasonable. I didn't think it was brave or stupid. It was just inevitable that it was going to happen. And, you know, you get to a certain point in your life. I was 42 at the time and still really... You know, if you're in a job that's making you unhappy at that stage in your life, you just got to think, well, you know, there's no point. I mean, surely the pursuit of happiness is everybody's right. Do you know what I mean? And
the way that it's been rewritten by the other fella is like, you know... You mean your brother, Liam. The other fella, yeah. La tan esperada noticia sobre la reconciliación llegó el martes 27 de agosto. La vuelta de Oasis es un sacudón para el alicaído mundo del rock. Una banda referente del género que tiene en sus líderes a dos personajes, tan carismáticos como polémicos. Me and him are like telepathic, you know what I mean? I know my brother better than anybody else. When both come together, you have greatness.